Con Gilda, así es el ritmo de la vacunación aquí en la zona de Plaza Independencia, donde antes de la vacuna hay un profe, en este caso es el profe Gustavo, el que hace una serie de ejercicios para aflojar el bracito para el momento en el que uno recibe la vacuna. Nunca vi eso. Porque claro... No, ¿qué estado físico tiene esos agentes sanitarios? No, fíjate, ¿sí? Acá... Todos, te digo, ¿eh? Los que están adentro de la carpa esperando por la vacuna, los que están afuera haciendo la fila. El doctor acá, Mancilla, lo vemos ahí liberal, también moviéndose. No, el doctor Mancilla es el primero. Sí. Ya está el doctor Sal por allá también. Bueno, acá hay algunos periodistas sentados en alguna silla. No, acá están a full. Vamos a intentar avanzar nosotros para mostrar las caras de esto, de los tucumanos que vienen. Algunos por su primera dosis. Otros vienen por la segunda. Lo cierto es que en la plaza con vacunación de por medio, la gente afloja, ¿eh? Afloja el bracito. Pero, a ver, acá está el protagonista. Y vas a cortar la coreografía. Profe, no me corte la coreografía, pero hay que aflojar el bracito antes de la vacuna. Sí, señor. Tren superior, moverlo un poquito. Para que así haga más efecto y sobre todo la endorfina, que la endorfina me va a permitir tomar esto como una acción positiva, de emoción positiva para la vacuna y terminar de una sola vez con toda esta pandemia que nos está destruyendo. Así que bueno, esa es la idea, que la gente venga, esté up y eso permita que la vacuna tenga un mejor rendimiento. Sigue bailando y con él todos los que están acá, porque fíjate que acá no afloja ninguno, te digo, ¿eh? Pero fíjate, pero recién había incluso gente mayor que levantaba el bracito, se paraba también. Pero bueno, te decía, acá la campaña de vacunación va con ritmo. Por momentos el ritmo de cumbia, por otros de folclore, pero la campaña avanza, doctor. Afortunadamente sí, ya hemos superado con este grupo que ingresa ahora las 500 aplicaciones en el día, lo cual para nosotros es algo muy, muy exitoso. Y tenemos una alegría increíble, la gente participa mucho. El profe nos está animando desde las 9 de la mañana con pausas activas. ¿Agitado? Sí. ¿Un poquito? Sí. Contento, la verdad contento. Silvina, la pregunta es, hoy es el cierre ya de al menos de este nodo en Plaza Independencia. Me dijeron que van a volver después, pero ¿cuántas vacunas se colocaron esta semana? Esta semana hemos estado aplicando aproximadamente 900 dosis. Lo que se ha decidido es que mañana nos quedamos de nuevo acá. Vamos a hacer algo alusivo también a la festividad del Día del Niño, seguramente. El sábado muy posiblemente estemos en Banda del Río Salí. La próxima semana, martes y miércoles, vamos a estar en la Plaza Vieja de Yerba Buena. De ahí nos trasladamos a Bellavista. La verdad que estamos teniendo muchísimo éxito por la aceptación de la gente. La verdad que desde que hemos iniciado en la peatonal ya hemos superado las 4.000 dosis. Es todo un éxito porque hemos resuelto el problema de la comodidad de la gente que trabaja en la zona, la comodidad de los chicos que no estaban en el padrón y no se acercaban a su nodo. Así que bueno, estamos muy contentos, lo estamos logrando. Nuestra ministra quiere que todos los tucumanos tengan la posibilidad de tener su vacuna. Nuestra ministra quiere que terminemos septiembre con las dos dosis aplicadas. Así que estamos en ese trabajo, creemos que lo vamos a lograr. Doctor, entonces, Silvina y Sergio, los saludamos desde estudios. Esta semana aquí en Plaza Independencia, porque mañana se van a quedar acá. Y sí, ahí está, Silvina y Sergio quieren consultar. Sí, doctor. Sí. Buenos días, Silvina. Hola, ¿cómo están? Doctor. Doctor, quería preguntarle si los índices de positivos que se vienen registrando en estos testeos son números para alarmarse o para estar preocupados. Sí, la verdad que... Este es un mega operativo, en un extremo de la plaza tenemos el testeo express, estamos tomando más de 150 muestras por día, estamos en un 14% de positividad, al menos en el cierre de ayer, lo cual significa que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir apelando a que esta conducta que se les transmite acá hoy a los chicos, de que sigan cuidándose hasta por lo menos aplicada la segunda dosis y 15 días después, sigamos respetándola. Así que bueno, estamos preocupados y por eso es que en esta nueva normalidad el Ministerio decidió estar con todo el paquete de prestaciones ambulatorias que podemos traer. Está Punto Salud con el tráiler de odontología, clínica médica y el tráiler de atención integral de la mujer también está trabajando acá.
Doctor, hay un sector de la población vulnerable como son las mujeres embarazadas. ¿Concurren a los testeos? ¿Concurren a la vacunación? Porque se habla mucho de la inminente llegada de la variante Delta, de la necesidad de la vacunación, porque si se contagia a la mamá, contagia también al niño por nacer. Lo importante que es la vacunación para que estén ambos, mamá y niño por nacer, inoculados y protegidos. Digo, ¿ustedes advierten la presencia de mujeres embarazadas en estos controles, en estas inoculaciones? En este lugar estamos recibiendo un promedio de 10 segundas dosis por día, por tanda, digamos, por grupo. Y además estamos recibiendo 5 futuras mamás con la indicación de su médico. Bien. La verdad que la vacunación es voluntaria, pero en este caso nosotros requerimos que la embarazada tenga 14 semanas de gestación y que tenga la indicación de su médico tratante de la aplicación de la vacuna. Bien. Con ello, igualmente, acá generamos un consentimiento informado y efectivamente estamos teniendo mucha aceptación de la gente. Las mamás que no han tenido el consenso de su médico tratante vienen y son evaluadas por nuestro médico clínico y vemos la necesidad. En todos los casos estamos llegando a la conclusión de que, cumplidas las 14 semanas, debemos sí o sí aplicarle la vacuna. Perfecto. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Y bueno, te digo, atento Fernando Ávila, porque acá tiene varias candidatas para elegidos, ¿eh? Me parece. Acá las 12 me dijeron que hasta elegidos no para ninguna. Es increíble. Están a full. No paramos de... ¿Cómo avanza la...? No paramos de bailar. Pusieron paisaje justo en el mejor momento. Y no podía dejar de bailar. Sí, temazo. No, exacto. Te decía que además de que avanza la campaña de vacunación, también avanza la llegada de vacunas a la provincia de Tucumán. Hoy llegó un cargamento de segundos componentes de Sputnik V, con lo que anticipó el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán que se va a avanzar con aquellos que se vacunaron en abril y se va a completar con la segunda dosis los que están en el mes, los que se vacunaron en el mes de mayo con la primera vacuna rusa con la vacuna moderna en la combinación de dosis. Así que escuchemos lo que decía la ministra de Salud esta mañana con la llegada de este cargamento. Okay. Estamos recibiendo hoy 22.500 segundos componentes de la vacuna Sputnik que van a estar destinadas para las personas que se vacunaron desde el 13 de abril al 23 de abril. Entre el viernes y sábado vamos a vacunar a esa persona y vamos a programar para la semana que viene hasta el 30 de abril. Las personas que se vacunaron en el mes de mayo y quieren completar el esquema, o en abril y quieren completar el esquema y no quieren esperar el turno del segundo componente de Sputnik, lo pueden hacer con la vacuna moderna. Muchas de las personas que tuvieron la primera dosis en el mes de abril y de mayo también concurrieron a Onodo pidiendo la vacuna moderna. Si bien es cierto que será el 20% de la población que estaba esperando la vacuna Sputnik, entre un 20 y 30% es la que ha solicitado completar los esquemas porque quería hacerlo en forma voluntaria. ¿Cree que ha dejado un poco de lado la gente esta desconfianza que había en la combinación de las vacunas? Totalmente, creo que la gente quiere vacunarse, quiere completar los esquemas y también hemos tenido gran repercusión en los lugares que vamos poniendo nuestros operativos de vacunación, donde tenemos 500 dosis colocadas por día y generalmente es la primera dosis. Eso tiene que ver con que la gente nos refirió que tenía problemas con los horarios, con el trabajo, para poder colocarse la primera dosis.